Bienvenidos a esta primera edición de Participa en Gran Canaria, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y subvencionado por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. La participación ciudadana es algo esencial y clave para el desarrollo de la comunidad. Por ello, en estos programas vamos a tratar muy de cerca las propuestas y las acciones que tienen los diferentes colectivos sociales en Gran Canaria. Para ello y para comenzar a hablar de todo ello tenemos con nosotros a Jorge Pérez Artiles, que es, Artiles, que es director general de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, como hemos dicho en estos programas, vamos a hablar de la participación ciudadana, pero a lo mejor mucha gente no sabe lo que es o cómo acercarse a esto y cómo poder, qué poder hacer. Entonces, si nos puedes explicar qué significa exactamente participación ciudadana. Bien, para decirlo claro y corto y conciso y que se entienda, la participación ciudadana es la activación de la implicación de las personas y los colectivos en la toma de decisiones públicas. En nuestro caso es el gobierno insular y por lo tanto es promover que la ciudadanía de Gran Canaria, tanto a nivel individual como colectivo, tome parte en el proceso de toma de decisiones. O sea, es ir más allá de que la ciudadanía vote cada 4 años y se implique en toda la toma de consideraciones, en todo el proceso de elaboración de las políticas públicas, de las acciones que hacen nuestra vida cotidiana, de todas aquellas actuaciones importantes por parte de la administración pública, en este caso del gobierno insular, del Cabildo de Gran Canaria, y que creemos que es importante que tomen parte. Y eso es, en realidad, es la participación ciudadana. Lo que estamos haciendo en el Cabildo de Gran Canaria es la primera vez, estamos comenzando, la primera vez que existe la participación ciudadana, la política pública insular de participación ciudadana en Gran Canaria, y estamos comenzando desde cero, y eso conlleva, para el que sepa lo que es iniciar toda una política pública, conlleva poner en marcha unas estructuras, poner en marcha normativas, educar a la ciudadanía, educar a los funcionarios, educar a los decisores políticos. En fin, estamos en ese proceso y llevamos ahora mismo 2 años y 2 meses y tres meses en este largo proceso que es diseñar e implementar la política pública de participación ciudadana. Me imagino que es una dura tarea concienciar a todo el mundo de que esto está ahora pasando. Entonces, en esta unidad de participación del Cabildo de Gran Canaria, ¿qué funciones exactamente son las que se hacen? Bueno, en la unidad de participación ciudadana lo que hacemos es precisamente diseñar e implementar política pública de participación. Eso es lo que estamos haciendo, y eso implica no solamente crear mecanismos, herramientas, normas, sino implica educar, culturizar, empoderar a la gente, explicarle, activar mecanismos para que sepan que pueden tomar parte en las decisiones públicas, que tienen que acercarse a las instituciones, que tienen que exigir, y estamos, ¿sabes? Todo esto es un proceso que en una legislatura, en 2, 3, 4 años, como bien sabemos, además, ¿de dónde venimos? Venimos de un descrédito total de la política y de los políticos.
Entonces hay que educar democráticamente y hay que educarles y decirle, empoderarles y decirles, no, no, sí puedes participar y tienes que participar y te tienes que corresponsabilizar con las cosas que se hacen en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu isla. Y en eso estamos ahora mismo. Y hemos hablado, bueno, me has comentado de mecanismos que estáis implantando para que la gente empiece a participar. Cuéntame algunos de esos mecanismos, ¿cuáles son? Bien, vamos a ver en cuanto a lo que son todos los distintos mecanismos que existen hoy en día en una sociedad occidental, ¿no? Tienen que ver, por un lado, con todo lo que es promover que las personas, que la ciudadanía tome parte en los plenos del cabildo, en los plenos de los gobiernos municipales. Otro mecanismo es el de las iniciativas ciudadanas, iniciativas populares, que las personas a nivel individual o a nivel colectivo presenten iniciativas para que sean consideradas por el gobierno insular, el gobierno del Cabildo de Gran Canaria. El mecanismo de la consulta popular es que el gobierno, el Cabildo, someta determinados aspectos de la actuación, de las intervenciones, las someta a consulta ciudadana para que opinen, si les interesa o no les interesa, para que den información que sea valiosa para poder diseñar esas políticas públicas, poderlas poner en marcha, porque al fin y al cabo lo que entendemos es que y en nuestro ADN de empoderar a la ciudadanía, de querer empoderar de verdad y no con un discurso vacío, sino que tenga contenido. Lo que creemos es que tenemos que todas las políticas públicas, cuanto más participación de la ciudadanía tenga, más eficaces y eficientes van a ser. Entonces, hablamos de participar en los plenos. En este caso sería como el Parlamento, que es el Pleno del Cabildo, el Parlamento de Gran Canaria, las consultas populares, las iniciativas ciudadanas, tomar parte en los procesos participativos. Luego contaré lo que son los procesos participativos, por lo cual se enseña a los funcionarios, a los decisores políticos y a la ciudadanía a deliberar, a tomar parte en lo que es un proceso de participativos, en los que sobre un determinado aspecto se trabaja una serie de meses, se recogen las propuestas ciudadanas y se llevan a la institución para que la institución tome decisiones. Las decisiones públicas correspondientes. Luego hay otros mecanismos que bueno, que todo esto se irán desenvolviendo, Claro, poco a poco se desenvolviendo, tiene porque que. en realidad estamos en una sociedad con un nivel de cultura política muy baja, y así lo hemos visto. Bueno, la explosión que fue el 15M, lo que dijo fue el 15M, cuando la gente salió en sol y salió también en las plazas de muchas ciudades del Estado español y de Canarias, lo que dijo la gente es: ya estoy harto de que me llames a votar cada 4 años y me engañes cada 4 años. Entonces, Claro, es una claro, forma de reivindicar algo y que entonces, les den y cabida. decimos que, claro, y los que salimos el 15M estamos en esto diciendo, efectivamente, no nos pueden engañar más, tenemos que tomar parte en la toma de decisiones públicas. Y esto es un proceso educativo que lleva tiempo porque la cultura política a un pueblo desencantado y desengañado no se hace en 1 año, en 2 años, 3 años, Claro, cuatro es un años. Esto proceso es un para concienciar proceso a todos, que a todos los efectivamente. niveles. Y por ejemplo, hablábamos de esas iniciativas que pueden tener los ciudadanos y uno de los sistemas es la plataforma digital de participación que se llama Participa Gran Canaria. Vamos a ver ahora un vídeo que explica bien esta plataforma. Firmemente en la participación activa de la sociedad en el futuro de la isla, el Cabildo de Gran Canaria ha creado la plataforma de participación ciudadana participa.grancanaria.com, a través de una web donde podrás proponer, debatir y decidir qué isla deseas tener. Para tener acceso a la plataforma debes registrarte. ¿Cómo puedes participar? Creando una iniciativa ciudadana, apoyando otras iniciativas o votando propuestas del propio Cabildo. ¿Quién puede participar? Podrán crear iniciativas populares y participar en debates personas mayores de 16 años, residentes de los 21 municipios de Gran Canaria. Una vez actives tu cuenta, podrás ejercer tu voto sobre cualquier proceso participativo abierto.
Primero, crea tu propia iniciativa. Segundo, consigue el apoyo popular necesario. Tercero, llévala al cabildo y preséntala en el pleno. Cuarto, se aprueba, se convierte en acción de gobierno y se hace. Y ahora empieza a participar. Para más información entra en participa.grancanaria.com. El futuro de Gran Canaria lo decides tú. Bueno, pues ahí hemos visto este vídeo que explica esta plataforma. ¿Hace cuántos meses está esta plataforma integrada? Vamos a ver, esto hace 2 meses y medio que la hemos lanzado. Tardó todo un tiempo en poderla diseñar. Somos parte de una comunidad global internacional, muchas instituciones, más de 40 instituciones en el Estado español y más de 60 en el mundo, ¿no? Y es una comunidad que crece porque estamos todos utilizando una plantilla que es creada colectivamente por todos los programadores y los administradores de toda esta comunidad, entonces en la que están también nuestro equipo de ingenieros y de administradores y de decisores, los que estamos trabajando en esta herramienta de democracia digital, que es la plataforma. Estamos ahora mismo en una fase de ensayo general, de prueba general. Está ya en la calle, pueden entrar y pueden presentar iniciativas. Nos hemos demorado porque esto es la primera vez que se hace y en el Cabildo de Gran Canaria, paradójicamente, un gobierno insular no tiene acceso a los padrones municipales, al censo de población, un instrumento tan valioso para los que nos dedicamos a desarrollo y a economía y a la planificación, un instrumento tan valioso como es acceso al censo de población, a los padrones, en nuestro caso, de los 21 municipios de Gran Canaria. Es la primera vez que una institución insular, una institución de gobierno insular, y la primera vez que incluso en el ámbito de todo el Estado español, que las diputaciones, esta es la primera vez que se pide acceso a los padrones municipales. Nosotros lo necesitamos para que esta herramienta participe solamente la gente que está empadronada en Gran Canaria, ¿no? Empadronada. Puedes haber nacido en cualquier sitio. En Pekín, o puedes haber nacido en Moldavia, o puedes haber nacido en Santa Cruz de Tenerife. Mientras esté empadronado aquí, puedes participar. Entonces, además, pueden participar los mayores de 16 años. Nosotros estamos convencidos de que a partir de 16 años, si tienes edad penal, también tienes edad para poder tomar parte en las decisiones públicas. Entonces, aquí en participa.grancanaria.com pueden entrar cualquier persona mayor de 16 años que esté empadronada en Gran Canaria. Todavía no tenemos acceso a los padrones, lo tendremos cuando nuestro reglamento de participación ciudadana esté aprobado, que estamos ya a punto de salir, pero ya pueden entrar, ¿no? Ya pueden entrar y hacer sus iniciativas. ¿Y cómo se ha desarrollado? ¿Hay ya las iniciativas? Bueno, ahora mismo, vamos a ver, si tenemos poca cultura participativa en nuestra sociedad y poca cultura política, lo que tenemos claro es que esto va a llevar un tiempo y tenemos que invertir, sobre todo, en educación y sensibilización, ya no solo para mostrar cómo se entra en un espacio digital, en una plataforma digital, sino hay que sensibilizar a todos los segmentos de nuestra sociedad, sensibilizarlo para que tome parte, para que entre. Entonces, esto nos va a llevar, no corremos, no tenemos prisa, 2 meses en este espacio, en la esfera de lo digital, 2 meses es mínimo, es un tiempo. Todavía esto hay que evaluarlo. Es muy escaso el tiempo. Esto hay que evaluarlo a partir del primer año, ¿no? Entonces, y eso, nosotros estamos muy tranquilos porque esto se va a llevar todavía un tiempo, pero ahora mismo hay 51 iniciativas. Efectivamente, estamos, cuando lancemos una propuesta fuerte desde el Cabildo, va a coger mucho más ritmo la plataforma. Entonces, esperamos que la gente de Telde y de toda esta comarca del sureste a participar.
entre y presente iniciativas, claro, mayormente iniciativas de ámbito insular, ¿no? Claro. Aunque podrán presentar iniciativas de ámbito municipal, pero nosotros ya se las trasladaremos a los municipios. De todas maneras, lo que estamos haciendo, y esta es misión fundamental de un cabildo insular en Canarias, estamos apoyando a los municipios, a los gobiernos municipales, le estamos promoviendo, proponiendo que utilicen esta plataforma. Les queremos ayudar para que instalen su propia plataforma digital o que incluso utilicen la plataforma participa.grancanaria para, aunque sea en modo de prueba, para que presenten hagan alguna propuesta a los gobiernos, los gobiernos municipales, para que sepan cómo es. De hecho, nosotros promovimos, acompañamos, en cierta manera, al Ayuntamiento de Las Palmas, que lanzó y está también con nosotros en esta comenzó unos cuantos meses más tarde, pero ya lo lanzó ahora mismo también en octubre, fue, creo, en octubre o en octubre, creo que lanzó, la lanzó en fase de prueba, pero la lanzó con una propuesta poderosísima, que fue las canteras sin humo. Entonces, todos recordamos lo de la propuesta que lanzó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y hemos visto cómo se anima la ciudadanía. Y quien no se animó se dio cuenta que hay que animarse, porque claro, tomaron. Porque sí, que casi ellos van a hacer algo, o sea, que tienen voto para. Más de 3.500 personas tomaron una decisión que el Ayuntamiento dijo que es una decisión vinculante. Tomar una decisión que va a afectar a todos los usuarios de las canteras. Quien no participó, pues ahora mismo se estará pensando por qué no entré yo, tan fácil que era entrar, en vez de utilizar el móvil para ver mis redes sociales, también lo puedo utilizar para entrar en una plataforma de participación, claro, y votar o proponer iniciativas. Uh-huh. Entonces, en fin, todo esto es educativo, ¿no? Sí, claro que... Quien esté hablando hoy en día de que una plataforma en 2 meses o 3 meses es un fracaso porque no tiene participación, es que no sabe, es una persona inculta digitalmente, inculta en la cultura democrática. Entonces hay que educar a todo el mundo, incluyendo a muchos decisores políticos y muchos partidos y organizaciones ciudadanas. Hay que educarlos para decirle, oye, tenemos que utilizar las herramientas que nunca antes en la vida nadie hablaba de herramientas de participación ciudadana, y ahora estamos hablando de herramientas de participación ciudadana, y va a tomar tiempo, pero vamos, nosotros somos sumamente optimistas, esto tiene un recorrido imparable. Claro que sí, yo la verdad que opino igual, todo tiene un tiempo y hay que dejar que las cosas se desarrollen. Antes has pronunciado democracia, me gustaría preguntarte por qué es crucial invertir en democracia. Claro, es lo que estamos hablando, claro. Hay que invertir en democracia, hay que creerse esto que hablan de que se habla en el mundo occidental, no, también en muchos países del sur, lo que se habla en el marco de Naciones Unidas, de que hay que promover los gobiernos abiertos, el gobierno abierto, la gobernanza, el buen gobierno. Pues efectivamente, cuando hablamos de gobernanza, cuando hablamos de gobierno abierto, estamos hablando de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Por eso se habla de gobierno abierto, y por eso de los organismos internacionales, Naciones Unidas habla muchísimo, y bueno, y nuestra Unión Europea habla muchísimo de gobierno abierto y de gobernanza. Para que haya gobernanza tiene que haber participación ciudadana. Por lo tanto, tenemos que invertir en democracia. Invertir en democracia implica invertir en los mecanismos de participación, invertir en las plataformas de plataforma, que es una herramienta más, invertir en los procesos participativos, deliberativos, para tomar decisiones conjuntamente con la ciudadanía, abrir los plenos de las instituciones públicas. Claro, eso es lo que llamamos invertir en democracia. Yo utilizo muchísimo esta expresión para mostrar que no solamente a la ciudadanía, a muchos decisores políticos. No todo el mundo está en esta misma sintonía, aunque es imparable. Es imparable el gobierno abierto, es imparable conseguir una gobernanza para tomar, para crear políticas públicas que sean eficientes y eficaces, que nos afecten a la mayoría social y no a unos pocos de la sociedad nuestra. Es imparable invertir en democracia, invertir en participación ciudadana. Claro, porque además en esa toma de decisiones
cuando ocurra algo, los ciudadanos nos vamos a sentir que hemos formado parte de ellos y no, como lo que has dicho, salir a la calle y quejarnos. De esta forma nosotros estamos participando ya desde un principio. Estamos hablando de todo esto también, pero algo más, ¿cómo podemos favorecer esta implantación para que la ciudadanía participe de una forma activa en los asuntos públicos que nos influyan a todos? Bien, tenemos que llegarle. Nosotros que hacemos, lo que estamos haciendo en esta estrategia de fomentar, de educar, sensibilizar en cultura democrática, en esta estrategia de acompañar a los gobiernos municipales porque la ciudadanía se siente más cercana a lo que pasa en su barrio, en su calle, ¿no? Entonces, apoyar a los gobiernos municipales para que lleven a cabo políticas públicas de participación ciudadana. Estamos trabajando en transversalizar esto que se llama la transversalizar una política, es decir, oye, igual que tienes que tener en cuenta el género, la perspectiva de género en cuando elabores cualquier política pública, sea de recogida de basura hasta política de agua, tienes que tener en cuenta la perspectiva de género, tienes que tener en cuenta la perspectiva medioambiental, el impacto ambiental, también tienes que tener en cuenta la nueva transversalidad, que es la participación ciudadana. Cuando vayas a hacer una política pública, seas alcalde, seas presidente de un cabildo, seas presidente de un gobierno de Canarias o de un gobierno de España, o sean cualquiera de los ministros, los consejeros, los concejales, ten en cuenta la participación ciudadana. Entonces, estamos haciendo, claro, concretamente, le tenemos que llegar al gran público, ¿verdad? A todas las personas, todas las ciudadanas y los ciudadanos. Tenemos que llegarle a todos los colectivos vecinales y llegarles a las asociaciones, porque son canalizadores, quieran o no, las asociaciones, no solamente las vecinales, culturales, deportivas, ecologistas, feministas, cualquier colectivo, asociación, son canalizadores de participación ciudadana. Entonces estamos trabajando para trabajar junto con las asociaciones, el que sean canalizadores, vehiculizadores de participación ciudadana. Claro. Y en eso recalcamos mucho desde esta política pública en el gobierno insular, en el Cabildo. No es para fidelizar, para hacer clientes a los colectivos, a las asociaciones. No, lo que queremos fomentar es la autonomía social. Que sean, o sea, no es que vayan, vamos de la mano, colaboramos, la ciudadanía tiene que colaborar, aprender a colaborar con las instituciones, las instituciones tienen que aprender a colaborar con la ciudadanía, pero siempre desde el respeto de la autonomía de las personas y los colectivos. Eso somos muy escrupulosos. Entonces, bueno, tenemos, entre otras cosas, es que en estos momentos estamos, bueno, como esta asociación, Canarias Habla, claro. Tenemos es la convocatoria de subvenciones para asociaciones, para actividades de participación ciudadana, es uno de los instrumentos que tenemos para fomentar participación, igual que el portal, que es otro instrumento, ¿no? Es otro instrumento. En el caso de las subvenciones, es para que las asociaciones hagan actividades de participación ciudadana. Este es un proyecto bonito, el que ustedes tienen, la Asociación Canarias Habla, y hemos apoyado a 25 proyectos en Gran Canaria. El año pasado fueron menos y de menor calidad, este año son de mucha más calidad. El año que viene, o sea, el año que viene, este 2018, esta convocatoria, serán todavía de mayor calidad. Y esto es que no podemos pensar, quien piense que en 2, 3 años, 4 años vamos a conseguir un nivel altísimo de participación ciudadana, es que no sabe ni lo de qué es democracia, ni lo que es política, ni lo que es ciudadanía, claro, ni lo que son movimientos sociales, ni lo que es educación. Sí, sí, es hay algo que tienes hay que ir poco a poco. Hay que invertir, y lo que no podemos es forzar. Y la institución lo que no puede hacer es ahogar, secuestrar, ni voluntades de la ciudadanía, ni secuestrar opiniones, ni secuestrar colectivos. La ciudadanía tiene que tener autonomía para fomentar la participación ciudadana que considere. Claro. Pues bueno, vamos a terminar. Te quiero agradecer muchísimo que te hayas acercado hasta aquí para fomentar esta participación ciudadana, para que la gente lo conozca, que está ahí, que pueden hacerlo y que ellos también tienen voto de decisiones. Y bueno, pues te despido.
Muchísimas gracias por venir, Jorge. Bueno, y no, dar las gracias a Canarias Habla, dar las gracias a esta asociación, a todo el colectivo este de gente joven y profesionales que son ustedes, y animarles a que continúen, a que se presenten nuevamente en el 2018, a que sigan trabajando y fomentando una participación ciudadana, porque en realidad, si no hay colaboración entre los medios de comunicación, entre los comunicadores sociales, las instituciones, los colectivos ciudadanos, si no hay colaboración y no hay una ruta común, poco vamos a poder hacer, porque esto requiere la educación en democracia, requiere muchísimos esfuerzos. Y también decirle a los telespectadores dónde podemos contactar con la consejería. ¿Cómo podemos...? Bueno, simplemente llamando al Cabildo de Gran Canaria, los números están en todos lados, Cabildo de Gran Canaria, preguntar por Participación Ciudadana, o preguntar por mí, el director general, Jorge Artiles. Incluso en redes sociales también. Y entrar, por supuesto, y más fácil todavía, entrar en Facebook y en Twitter, que estamos en Participa Gran Canaria, Participa GSE o Participa Gran Canaria, y ya nos localizarán en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, que tenemos un canal YouTube, y además animarles a que entren en participa.grancanaria.com, que es la plataforma digital de participación, y miren cómo es, estudienla, y si pueden poner una iniciativa, pues bienvenido, porque con eso todos vamos a contribuir a que los mecanismos de participación cada vez sean más mayores, ¿no? Pues ahí queda esa invitación para todos. Gracias de nuevo. Nosotros continuamos después de la publicidad.